Izquierda Unida, de la mano del Partido Popular, en esta ciudad se puso como proa destrozar el sector industrial, químico y básico de esta provincia. Mandar al paro a 20.000 personas bajo una supuesta mentira de recuperar la ría. No se sabe muy bien para quién. Supongo que para los amigos de Curro Moro y para los amigos de Pedro Jiménez. Y dentro de esa estrategia, en la que de la mano el Partido Popular e Izquierda Unida han ido caminando, como sustento fundamental de esa fantasmada de la mesa de la Ría, ha estado el ir una y otra vez a Europa a intentar vender y trasladar la imagen de que aquí se estaban cometiendo ilegalidades, poniendo en peligro el empleo, poniendo en peligro la actividad económica poniendo en peligro no solamente el empleo industrial, generando inseguridad jurídica, indiscutiblemente, sino les recuerdo que nuestra producción fresera y citrícola se vende en Europa. Se vende en Europa. Y cuando se dice que aquí se produce cianuro, se están diciendo que las fresas y las naranjas de Huelva tienen cianuro. Fastidiándole la vida, amargándole la vida a miles de agricultores que todos los días se levantan a las 5 de la mañana para sacar adelante sus producciones, manchando la imagen de Huelva en el exterior. En esa estrategia está Izquierda Unida y el Partido Popular. Así de claro. Y la visita de los europarlamentarios viene en esa línea. Yo espero que no, que como el, el, los europarlamentarios se van a ver con las instituciones de Huelva, con el ayuntamiento y con la Diputación, creo que también. Las instituciones estén a la altura de las circunstancias y defiendan a Huelva. Yo estoy seguro que si se ven con Petronila Guerrero, Petronila Guerrero va a defender a Huelva. Lo está haciendo todos los días. Me gustaría saber si Pedro Rodríguez va a hacer lo mismo o vamos a asistir al espectáculo que vimos en un programa de televisión en el cual eh, Pedro Rodríguez no defendió a Huelva sino que se dedicó a atacar a Huelva y a decir eh, frivolidades y eccentricidad en un, en un, ante una audiencia de miles de ciudadanos que estaban pendientes si efectivamente Huelva era Chernobyl o Huelva es un sitio que, por cierto, es el sitio con más nivel de protección de Andalucía y de España. Por lo tanto, yo creo que ahí quien pretende que esa visita sea una visita dañina.